¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, ya lo vieron en la introducción. El tema en este video a tratar es la saproleña. Saproleña es un hongo que se aloja en los pleópodos de nuestros ejemplares, dificultando el movimiento, el nado, inclusive la reproducción, evitando que éstas se oven, ya que estorba a la hora de colocar los huevos en los pleópodos. Por motivos personales, no he estado mucho tiempo en casa y al volver he encontrado 5 ejemplares contagiados por saproleña. ¿De qué manera actúa esta enfermedad? Bueno, pues ya en nuestras urnas se encuentra el hongo, pero en cada cambio de agua las gambas realizan su cambio de exoesqueleto, lo que le llamamos las mudas, y es ese momento en el que los parásitos, hongos y demás enfermedades encuentran a las gambas más vulnerables. 10 gramos por 500 mililitros en un recipiente. Vamos a separar cada ejemplar en ese recipiente y vamos a darles los baños de sal por 8 minutos. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero, ¿por qué no tratar el acuario por completo? Bien, pues las neocariznas no son muy resistentes a estos parámetros. Se dice que son todoterrenos, sí, en parte, pero no a la sal. Resistirían pocas horas, inclusive a lo mucho un día. De este modo es que no podemos tratar el acuario por completo. Sí podemos añadir unos pocos gramos equivalentes al litraje, pero no podemos dejarlos ahí todo el tiempo porque dificultarían el crecimiento y demás acciones que necesita el exoesqueleto, como la administración del calcio. Los baños de sal deberán ser uno cada 2 días de 8 minutos, replicando las mismas condiciones ya mencionadas. Después de esto, podremos devolver a cada ejemplar a la urna a la perteneciente o en donde la teníamos anteriormente. ¿Cómo hacer esto? Bueno, después de haberla tenido en los baños de agua salada y en la urna o el acuario hospital, vamos a realizar el debido aclimatado para cada ejemplar.